un poquito de lo que fue el postpartido. Bueno, nosotros ahora nos vamos nuevamente hasta Mariano. Recién nos tiró un adelanto y es el momento de saber qué es lo que realmente está pasando en el túnel Semide. Y si bien la obra nuevamente fue habilitada tras los trabajos, nos tiene algo que mostrar que nos dijo, agárrense bien por lo que se viene. Ya me asusta. Ya quiero ver eso. Por favor, Mariano, mostranos cómo está el túnel. ¿Qué tal? Agárrense de las manos. Atajate, Paola, atajate, Chiche. Anderson okay. Schmutzler ya les muestra ahí en esta toma lo que hicieron, ¿verdad? Una... Tremendo. O sea, yo te voy a decir así en términos bien sencillos, Pao, Chiche. Acá se mezcló arena lavada, cemento abundante y eso es lo que se hizo, una especie de relleno, medio revoque más o menos, ¿verdad? Y esta es la reparación que se hizo. El remiendo que se hizo. Qué lindo, yo no sé si es que... Y ahí lo que entramos, Chiche, en el tema que estaban hablando con Anderson, ¿verdad? Que una cosa es que se haga el trabajo, que se arregle y se deje así, ¿verdad? O que se arregle y que también se cuide un poco de esa parte visual que de repente es lo que genera mucho impacto, ¿verdad? Porque mirando así pareciera que a alguien que pasaba por acá o a uno de los muchachos acá, los albañiles del barrio, le pidieron que venga a hacerle el favor y así hicieron el remiendo, ¿verdad? Acá en la parte de abajo, en la base del viaducto Semigay, van a ver ustedes la piedra triturada, que es lo que se estuvo justamente derramando, todo lo que perdió esta estructura. Entonces, Chiche, Pablo, también hablando un poco así en términos bien sencillos, ¿verdad? Si es que todo esto perdió la estructura, ¿qué es lo que se hizo entonces adentro para poder tapar? Claro. Si es que se tapó luego de haber rellenado, asegurado esta estructura, o si solamente es una cuestión externa. Eso es lo que nos preguntamos. Y vos sabés que, hablando un poco también del entorno acá, Chiche, vemos muchas marcas en diferentes partes del viaducto. Esta esquina, por ejemplo, esa esquina que ves ahora mismo, se puede ver que era una de las esquinas de lo que sería el travesaño, entre comillas, que sostiene una de las vigas grandes que sostiene el viaducto, que por la pinta fue alcanzado por un camión. Podemos presumir que la parte de la carrocería, ¿verdad? Estos contenedores, ¿por qué no?, que son bien altos siempre, pudo haber rajado esa parte. Luego, mirando allá al costado, vemos otras rayas que también tiene. ¿Ves? Están todos es como que algo rozó que ya ahí alcanzan algunas carrocerías. Sí, 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 parece que algo con un impacto tipo agarró esa parte de hormigón y parte de esa pared, esa estructura, ¿verdad? Que capaz que eso haya generado esa grieta para que pueda salir esa piedra triturada. Quedó un poco hueco. Exacto, adentro, van rozando, ¿verdad? Ahí. Eso pues tiene que tener una estructura bien firme. La base pues súper importante. Se rellenó por lo menos algo. Parece que así nomás se tapó. No, taparon directo nomás. Por eso la piedra está ahí. Que deje de salir así, pecha, pecha. Y ya. Pasa que, les cuento, ¿verdad? La secuencia de los hechos. Se había dado el episodio, ¿verdad? Donde se fisura parte de la estructura de la base. Comenzamos a ver esta cascada, ¿verdad? Comienzan a caer las piedras por este mismo espacio. Y luego la Municipalidad de Asunción envía aquí agentes de la Policía Municipal de Tránsito, cierran el paso. ¿Está bien? Se inhabilita media calzada en este sentido que viene de Loma Puitá hacia el superviaducto. Pero ya horas más tarde vemos que desde la cuenta de Juan Villalba, al menos está informado, ¿verdad?, que ya se habilitaba el paso y que habían reparado esta esquina acá del viaducto. Entonces desconocemos cuál es el trabajo que se hizo porque no hay registros, o al menos no hay informado. No hay un comunicado de qué se hizo, ¿verdad? Para decir que hoy es seguro pasar acá por esta parte del viaducto. Por el momento está habilitado, Mariano, ¿verdad? O sea, la gente puede circular sin ningún problema por el viaducto Semide. Bueno, ahora lo que faltaría es un comunicado, ¿verdad? Ojalá que se pueda circular y ojalá que aguante el paso del tiempo. Eso parece un estaqueo, como la gente de campo va a saber, es como agarrar barro en la mano y tratar de tapar. Tirando por la pared. Sí, porque no se alisó. Sí, eso se llama un estaqueo. Un remiendo. Un remiendo, mira esto. Agarrás tu palita de albañil y le tirás ahí. Bueno, pero esto será provisorio, me imagino, ¿verdad? Es tipo... Y falta el comunicado, pues, eso. Claro, eso es esperando lo que a que alguien dé algo o dé la cara con respecto a esta situación. Bueno, Mariano... Provisorio eterno. Te esperamos...